Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Pues hoy llegó el día, vamos a hacer la entrega de las canastas. Así que les voy a estar enseñando y mostrando todo el recorrido. También les voy a estar mostrando cómo es San Antonio y Medio, porque me dijeron de que querían ver eso. Así que también cuando hagamos la entrega de las canastas a las personas, pues les voy a estar mostrando. Y bueno, espero que se queden todo este video para ver la sorpresa que les vamos a llevar a estas familias y a ver qué tal nos va. Vamos a darle. Bueno amigos, aquí inicia el cantón. Como pueden ver, la calle está súper mojada porque hoy amaneció lloviendo. Pero eso no nos va a impedir a que nosotros vayamos y cumplamos con la misión que se nos ha encomendado. Así que esperamos llevar mucha alegría a las familias a las cuales les vamos a llevar las canastas. Son 5 familias a las que nosotros vamos a repartirle hoy. Hemos escogido familias que a mi criterio pues necesitan de eso, y pues no importó el día hoy como estaba, vamos a salir. Bueno, esta es la calle principal de San Antonio, ¿verdad? En San Antonio hay aproximadamente 300 casas, creo yo, 300 hogares. Claro que al final sale mucha más familias. Llegamos a iniciar la misión que ahora se nos ha encomendado. Como ven, aquí ando la primera canasta y aquí también tengo el jabón de trastes y todo lo que ya les he mencionado anteriormente en el otro video. Así que vamos a ir en busca de la primera familia que hoy vamos a visitar. Buenas. ¿Solas están? Sí. ¿De verdad? Bueno, yo les traía una canasta de parte de un suscriptor de mi canal, soy Jackie García. Y les voy a hacer entrega. Entonces, esta bendición se las mandó un suscriptor. Entonces, esta bendición se las mandó un suscriptor de mi canal, así que espero que les sea de mucha ayuda esto. Es una canasta con víveres, o sea, canasta básica, y esta es una bolsa con jabón y otras cosas que son de utilidad siempre. Bueno, entonces nos vemos en otro día y ojalá que les sirva mucho de esto que estamos haciendo, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, entonces nos vemos. Salud. Salud. Bien amigos, como ya vieron, ya hicimos entrega de la primera canasta. Espero que esto sea de mucha bendición para la familia que acabamos de visitar. Lastimosamente no encontramos a la mamá, pero encontramos a los niños de ella. Y pues ellos le van a hacer entrega a la mamá, ¿verdad? Ellos le van a contar de lo que nosotros vinimos a hacer y de la bendición que gracias a un suscriptor y todo lo que ahora hemos podido hacer. Así que vamos en busca de la segunda familia. Bueno, por allá están las otras familias que voy a visitar ahorita. Allí viven un montón de niños. Thank you.
suscriptor. Es una canasta básica, así que espero que les pueda ayudar mucho. Yo elegí traer a esa familia porque sí, 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 algunos niños. Ya no puedo ir. Ya tenía rato que estar hablando aquí. Ay, bye. Bye. Estaba viendo a la raza ahí, ¿no? Ajá. Sí. Santo, pero entonces mucho gusto, Santo. Aquí el suscriptor les manda, ¿verdad? Bye, gracias. Y también una bolsa con jabón y otras cosas que también son de utilidad. La canastita básica trae arroz, frijoles, todo lo que nosotros consumimos normalmente, ¿verdad? Gracias, oiga. Bueno, bueno, muchísimas gracias por habernos recibido. Y el suscriptor, muchísimas gracias también por la ayuda y la bendición que nos ha mandado a nuestro hogar, ¿verdad? Aquí están los niños, son dos, tienen gemelos, ¿verdad? Sí, bueno, esta familia tiene gemelos, ellos dos son los gemelos. Sí, ellos dos. Ya están grandes. Ya están grandes. Yo me acuerdo que los conocí cuando estaban bien. Tiernitos, sí. Ajá. Hola, ¿cómo te llamas? Paola, decile. Paola, hola Paola. Hola, decile. ¿Y el niño? Se llama Alexis Mateo. Alexis Mateo y Paola, ¿verdad? Entonces ellos son gemelos. Miren qué bonitos están ya. ¿Cuánto tiempo tienen? 3 años van a cumplir a vos. 3 años. Ok. Entonces espero que sea de mucha bendición lo que ahora les hemos traído, ¿verdad? Y les agradecemos mucho. Bueno, entonces nos vamos a retirar a nosotros, ¿verdad? Bueno. Adiós, gracias, entonces. Adiós, pues, gracias. Venga, Rosita. Bueno, buenos días. Hola, Rosita, ¿cómo te va? Fíjate que aquí un suscriptor ha mandado una bendición para este hogar. Y yo le conté que aquí vivía Rosita. Una Rosita, le dije yo. Y entonces envía una canasta con víveres y otras cositas aquí. Se pueden ser de utilidad también, jabón y esas cosas, ¿verdad? Entonces, sí. De parte de mi canal, Jackie García, por si no lo han visto todavía, por ahí andamos, llevando bendición, y esta vez pues les tocó a ustedes, tengan recibido. Y nosotros decidimos compartir eso con ustedes, ¿verdad? De parte de él, así que muchísimas gracias al suscriptor también, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias, a él se le agradece. Rosita tiene un hermanito, ¿verdad? Una hermanita. Hermanita. Una hermanita, ¿cuánto tiempo tiene? 10 meses tiene, o 10 meses. Solo de dos hombres. Sí, solo de dos. Ya no sabe la mamá cuánto tiene. Ya tiene 11, ¿sí? Ya va a cumplir un año la bebecita. Sí, por allí los hemos visto. Ay, muchísimas gracias hoy. Bueno, entonces, espero que sea de mucha utilidad lo que vamos a traer. Trae arroz, frijoles y esas cositas que nosotros comemos. Sí, está bueno. Gracias. Bueno, entonces nos vemos en una siguiente vez. Primeramente Dios, tal vez. Nos vuelve a bendecir con esto, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias, bueno, ustedes, entonces nos vemos. Bueno, pues que le pague. Gracias. Metí la pata.